Estamos con María y con Danilo, ¿eh? ¿Con pánico escénico alguno, Danilo? No, ¿no? No, no, nada, ¿cómo estás, Danilo? Muy bien, bien, muy bien. ¿Cómo muy te bien. Va? Gracias a Dios. Bueno, María, contanos un poco de esta jornada tan linda. Mira, nosotros empezamos con este proyecto hace 2 años, exactamente. Es un pensionado de caballos y, de paso, lo que queríamos hacer era esto. Tener una pista para que todos puedan venir a disfrutar de los saltos. En San Martín la temporada es muy corta, es realmente muy corta, entonces bueno, ponemos la pista a disposición de las otras escuelas. Nosotros no tenemos escuela, son solo dueños, ponemos la pista a disposición para que vengan a pegar unos saltitos. Muy bien, ¿y Danilo? Sin Danilo no hay nada. ¿Cuál es tu tarea, Danilo? Todo. Todo, desde entrenar hasta poner los postes, hacer la pista, bien, cortar paz, todo lo que se pueda, tratar de disfrutar. Claro. Más en este momento de pandemia que, bueno, nosotros gracias a Dios no la sufrimos. ¿Saltás vos también? En este momento no. En este momento, pero en lo este has momento, hecho. Estoy viejo. Claro. ¿Hay algún, ¿Hubo algún premio? ¿Alguna? No, en esta oportunidad solamente Cucardas. El año que viene tenemos intención de tener una fecha con la Federación, ¿sí? Con la Federación Argentina, la Federación Ecuestre Argentina, así que bueno, estamos viendo ahí. Para lo cual, bueno, necesitamos un jurado oficial, un armador. Yo soy armadora de la FEI, así que... ¿Qué es un armador? El armador es el que te diseña la pista. Claro. Así que, bueno, yo lo hice en la Las FEI. Vallas, perdón, ¿no? Pero las vallas no se colocan a ojo. Tenés que medir siempre la distancia que hay, la altura que lleva, la distancia que hay entre palo y palo, vendría a ser el espesor, distancia que hay entre vallas, el recorrido, tiene un recorrido, por eso se lo mide, se puede hacer un tiempo, no es llegar y saltar, hay mucho trabajo del jinete o amazona en este caso, como la gente que hay afuera. Y ¿no? María se encarga de eso. Sí. Bueno, sí. ¿Cómo se llama este campo? Se llama el campito de los Pasches. Ajá, de los Pasches. Esto está abierto para toda la comunidad. Saltes, montes, te gusten los caballos, uno puede venir, pasar un día lindo, escuchar música, conocer gente nueva. Bien. Están todos invitados. San Martín, a ver, obviamente no hace falta que los invite. Las puertas están siempre abiertas. Gracias, María, muy amable. Muchas gracias a vos. En La Anónima, las vacaciones siempre se disfrutan más. Aprovecha nuestras ofertas para tener un verano único. 40% de descuento en toallones playeros. Hasta 30% de descuento en carpas y bolsas de dormir y en inflables. Hasta 20% de descuento en piletas. Además, tenés 3 cuotas sin interés con tarjeta La Anónima en toda tu compra. En La Anónima, tu compra siempre rinde más. Encontrá mucho más en lanónima.com.ar. Supermercados La Anónima, desde 1908, con vos. Toma tu desayuno o merienda en Delicias de la Patagonia, con los productos dulces o salados que elaboramos diariamente. Nuestra panificación, variada y con estilo. Riquísimas tortas, facturas, masas secas y dulces, alfajores cordobeses, colaciones y mucho más. Te esperamos con nuestro equipo de trabajo y su cálida atención. Delicias de la Patagonia. Mariano Moreno 881. A vos, ¿por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día y es fabuloso. Por las pizzas, son las más ricas del mundo. A mí me gusta la de 4 quesos. Las empanadas de ciervo son impresionantes. La atención del Gusti son todo un ocupado, la verdad. Haga su pedido al teléfono 426-005. Los esperamos en Pizza Bar, Villegas 987. HG Rodados. Pasión por las dos ruedas. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
La Araucaria, piedras, numismática, gemas, artesanías. Belgrano 845, local 16. En Señor Descanso, contamos con una línea de productos terapéuticos. Almohadón con respaldo para silla de ruedas, únicamente en Señor Descanso, para que cuides con amor a los tuyos. Cuellos cervicales multiuso. Almohadón redondo anti-escara con gel frío-calor. Y la única almohada terapéutica cervical que corrige los problemas posturales al momento de dormir. Señor Descanso, pensando en tu confort y una mejor calidad de vida. Estamos viendo cómo cocina el Tano Trombeta. ¿Cómo andas, Tano? Buenas, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Feliz día para todos. Feliz día. Bueno, qué linda jornada y qué lindo compartirlo con algo rico. Hermosa la jornada. ¿Sí? La verdad que salió muy lindo. Los caballos están, como siempre, portándose como deben. Claro. Y nosotros acá tratando de empujar. ¿Cocinás hace mucho? Y es lo único que trabajé en mi vida. Mirá. Desde los 16 años que salí al ruedo. Bien. Tengo 50. ¿Y cuál es tu especialidad? Cocinar, todo lo que sea. Últimamente, cuando descubrí que me apasionó empezar a dar clases, que la primera vez que empecé a dar clases de cocina fue en el 98, viajaba todos los lunes en una avionetita que se llama Las del TAN. Sí, cierto, ¿te acordás? Viajaba todos los lunes. Chiquitas eran. Entrábamos 12, 6 por lado. Sí, sí, sí. Me iba todos los lunes a Neuquén y volvía, empecé a darme cuenta que enseñar y nutrir información a la gente me interesaba mucho. Bueno. A partir de ahí, empecé a poder hacer asesoramientos, capacitaciones, instrucción de personal, cambios, claro, en metodologías laborales que a veces generan trabas en la cocina. Bueno, uh-huh. Eso me gustó mucho, que es lo que más fuerte hago hoy en día en mi vida. Y paralelamente, cuando puedo, cocino un poquito. De hecho, ahora me voy corriendo a un campo a atender unos pescadores a las 4 de la tarde. Éxito, y que te vaya muy lindo. Igualmente, gracias. Marta Paz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Aportando con el stand de libros. Así es, acá estamos con nuestro stand de libros, sí, de nuestro, va, son todos textos escritos por mí y bueno, con ilustraciones de Karina Reddy, que es de Buenos Aires, una artista, y Ana Paula Luberti, que es de Junín de los Andes, con diseño de Sabina No. Uh-huh. Muy bien. ¿Este es el último libro tuyo? El último libro es Un Camino y un Secreto, el uh-huh. último libro editado, que ya tiene un año. Muéstramelo. Sí, Un Camino y un Secreto. Es un libro álbum, que es una versión sobre una versión de Hansel y Gretel en la nieve. Claro. Son dos niños que se pierden en la nieve y tienen que recuperar, encontrarse ese camino perdido. Sí. Y para eso esconden un secreto. Me has dicho que son premiados, ¿has sido premiado ya este libro? Este todavía no, pero ajá, que sí. Pero tenías un libro premiado. Sí, este es Sueños Enredados. Ah, Sueños Enredados. Sí, que es una novela infantil donde los personajes son cinco niños que tienen sueños y uh-huh. de repente pasa el sismo de Chile en uh-huh. febrero del 2010 y esos sueños se mezclan. Claro. Entonces la nena que soñaba con nadar con ballenas de repente sueña que quiere jugar al fútbol. Ah, y un nene que soñaba con jugar al fútbol en la primera sueña que quiere nadar con ballenas. Y bueno, y se empiezan a sentir extraños y la novela trata de cómo hacer para recuperar cada uno su sueño y si lo logra, ¿no? María Marta Paz, muchísimas gracias. Contanos brevemente, creo que hay una cosa que se viene en febrero. Sí, en febrero viene un nuevo libro, álbum, con ilustraciones de Ana Paula Luberti, de Junín, y con la edición de Sabina No, con el diseño de Sabina No, que se llama Hilos. Y bueno, y es la historia de un nene que no sabe bien cuál es su casa, si la casa de su mamá o la casa de su papá, y una abuela que no sabe cuál es su país, si Italia o Argentina. Y entre los dos charlan y
logran resolver cuál es su lugar en el mundo. Gracias, muy amable. Gracias, gracias a vos por estar. A vos, ¿por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día y es fabuloso. Por las pizzas, son las más ricas del mundo. A mí me gusta la de cuatro quesos. Las empanadas de ciervo son impresionantes. La atención del Gusti son todo un ocupado, la verdad. Haga su pedido al teléfono 426-005. Los esperamos en Pizza Bar, Villegas 987. En La Anónima, las vacaciones siempre se disfrutan más. Aprovecha nuestras ofertas para tener un verano único. 40% de descuento en toallones playeros. Hasta 30% de descuento en carpas y bolsas de dormir y en inflables. Hasta 20% de descuento en piletas. Además, tenés 3 cuotas sin interés con tarjeta La Anónima en toda tu compra. En La Anónima, tu compra siempre rinde más. Encontrá mucho más en lanónima.com.ar. Supermercados La Anónima, desde 1908, con vos. En La Pelu de Félix, te podés hacer cortes para lucir como vos querés. Los clásicos y los modernos que impone la moda. Pedí turno al 2944 70 19 29. La Pelu de Félix. En Avenida San Martín 1373. Mucho más y ya no vendía más. Vos no podés dejar esto. Acá en San Martín, la única casa que tenía en ese tiempo era como emprendimiento con ese libro, pero el proyecto mío comenzó en el 2004. Toma tu desayuno o merienda en Delicias de la Patagonia. Con los productos dulces o salados que elaboramos diariamente. Nuestra panificación, variada y con estilo. Riquísimas tortas, facturas, masas secas y dulces, alfajores cordobeses, colaciones y mucho más. Te esperamos con nuestro equipo de trabajo y su cálida atención. Delicias de la Patagonia. Mariano Moreno 881. Alcance, planes de ahorro a tu medida. Felicitamos a todos los ganadores del último mes. En Junín de los Andes, Patricia Flores adjudicó un Fiat Cronos Precision 1.8 en la cuota 56 y no paga más. Andrés Weisman, de Olivos, Buenos Aires, se llevó su Volkswagen Up 1.0 MUV en la cuota 25. Gabriela Santillán, de Santiago del Estero, adjudicó su casa de 42 metros cuadrados en la cuota 4. En Leones, Córdoba, Federico Lescano también adjudicó su casa en la cuota 2. Y Ángela Abregó, de Chepes, La Rioja, en la cuota 2, se ganó 486 mil pesos en efectivo. Cada vez son más los ganadores en todo el país. Dale, alcanza lo que querés con Alcance. Planes de ahorro a tu medida. Alcanceplanes.com.ar. Acá tenemos juguetes, ¿no? Sí, así es.
Vintage. Vintage. Me dijiste del año 70 para acá. Sí, de finales de los 70 hacia adelante. Muy bien, es una exposición en este caso. Sí, que la hace Malditos Bros, que es un emprendimiento que tengo con mi hermano Eloel. Y lo que hacemos es coleccionamos juguetes de los 70 en adelante. Hasta bien. Los 90, 2000. Me dijiste que faltaban las tortugas y qué más. Sí, tortugas ninja, cazafantasmas. Y cazafantasmas. Y ahora estamos juntando He-Man. Bien, excelente. ¿Ha venido mucha gente? Sí, ha venido bastante gente, muchos chicos, y la verdad que el proyecto también tiene que ver para que los chicos puedan ver con los juguetes que se jugaban antes, ¿no? Hay un poquito de figuritas de los 90 también. Figuritas de los 90 también. Sí. Veo libros también, ¿no? Sí, bueno, eso es algo parte de otro proyecto, pero trato de traer todo un poquito. Dijimos que teníamos acá. Tenemos productos de cómics y anime, desde pósters, pines, gorras, todo lo que es indumentaria. Los chicos vienen y eligen lo que les gusta y se anticipan el regalo de Navidad. Veo que hay mucho entusiasmo. Sí, sí, lo que intentamos es que si vienen en un grupo vayan rotando y vamos pasándoles los catálogos como para que los puedan ver en otro sector y después venir y elegir directamente. Gracias. Ahí están los chicos y chicas. Contame qué tenemos acá. Acá tenemos muchas artesanías. Ajá. Todo del estilo, artesanías, algunas cositas de reventa, pero todo el estilo friki, de juegos, referido a juegos, de mesa, de rol, de magic, y también mucho que tiene que ver con series, películas, animes, mangas, bien. Ese tipo de cosas, todo con personajes, tenés algunos juegos de mesa, tenés libros, también de estilo fantástico. Eso es lo que vemos aquí en la mesa, ¿no? Sí, mencionaste recién. Y acá tenemos exhibición de muchas de las armas que usamos para entrenar y demás. La colcha de madera, de acero, un variadito. Alguna de las cosas que tenemos, ¿no? Dijiste que arriba en otros salones están jugando también. Están jugando Yu-Gi-Oh de Magic y en un rato van a empezar arriba en lo que es la biblioteca de la cascada, juego de rol. Rol, perfecto. Van a ser unos chicos igual. Gracias. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te veo ahí escarbando libros. Sí, los estoy ordenando. Los estás ordenando. Sí. Biblioteca Popular La Cascada. La Cascada. ¿Cuándo empezó esta biblioteca? La biblioteca se fundó el 1 de marzo de aproximadamente 2006, según consta en actas. Ajá. Y la frase fundadora es esta que pusimos aquí. Cada biblioteca popular reafirma la igualdad de oportunidades y el acceso a la información y la cultura. ¿Hay lugar para que la gente se junte con la biblioteca, vaya, se asocie? Sí, en realidad sí. Ahora, por esto estamos haciendo esta campaña, porque necesitamos cada vez más socios. Bien. Si bien hay unos más o menos 325 socios, la idea es que siga creciendo. No tenemos espacio propio todavía. Queremos un espacio para que la biblioteca pueda crecer. Por igualmente eso. Hacemos muchas cosas. Porque pese a la pandemia, este contexto que no ha favorecido a muchos, la cultura siguió creciendo bien. Nosotros igualmente fuimos resilientes, pasamos por alto toda esta pandemia y organizamos talleres gratuitos para los socios bien. O para todo aquel que quiera venir también. Incluso no tiene que ser socio, se puede asociar luego. No hay problema. ¿Cómo hace la gente para asociarse? Tiene que pedirme un turno a través del WhatsApp. Bueno, por eso estamos repartiendo los libritos. Bueno, después igual se los paso si quieren. Muy bien. Aquí está todos los datos, el Facebook, el teléfono. ¿El Facebook cómo se llama? Biblioteca Popular La Cascada. Y ahí la gente se puede conectar. Sí, y ahí siempre subimos las novedades, los libros que hemos comprado a la Feria del Libro este año, que más o menos 400 libros nuevos. Bien. La biblioteca cuenta con aproximadamente 11.000 libros. Bien. Y libros importantes, porque quizá uno se piensa, ay, es una biblioteca quizá barrial, no tiene importantes materiales. No, la verdad que es muy, muy importante la bibliografía que hay, sobre todo mucho de Patagonia, libros antiguos,
la verdad que aquel que quiera investigar algo histórico le puede servir también. Perfecto. Porque tenemos archivos, ¿no? De algunas. Ahí mientras miramos los libros que trajiste. Acá. Así que bueno, los esperamos. Ustedes me piden un turno porque estamos trabajando a través de turnos por el tema del protocolo. Bien. Y yo los atiendo y les doy un turno y vienen. Y con el DNI ya se pueden hacer socios. Gracias, Griselda. No, gracias a usted. La Araucaria, piedras, numismática, gemas, artesanías. Belgrano 845, local 16. Alcance, planes de ahorro a tu medida. Felicitamos a todos los ganadores del último mes. En Junín de los Andes, Patricia Flores adjudicó un Fiat Cronos Precision 1.8 en la cuota 56 y no paga más. Andrés Weisman, de Olivos, Buenos Aires, se llevó su Volkswagen Up 1.0 MUV en la cuota 25. Gabriela Santillán, de Santiago del Estero, adjudicó su casa de 42 metros cuadrados en la cuota 4. En Leones, Córdoba, Federico Lescano también adjudicó su casa en la cuota 2. Y Ángela Abregó de Chepes, La Rioja, en la cuota 2, se ganó 486 mil pesos en efectivo. Cada vez son más los ganadores en todo el país. Dale, alcanzá lo que querés con Alcance. Planes de ahorro a tu medida. Alcanceplanes.com.ar. A vos, ¿por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día y es fabuloso. Por las pizzas, son las más ricas del mundo. A mí me gusta la de cuatro quesos. Las empanadas de ciervo son impresionantes. La atención del Gusti son todo un ocupado, la verdad. Haga su pedido al teléfono 426-005. Los esperamos en Pizza Bar, Villegas 987. En La Anónima, las vacaciones siempre se disfrutan más. Aprovecha nuestras ofertas para tener un verano único. 40% de descuento en toallones playeros. Hasta 30% de descuento en carpas y bolsas de dormir y en inflables. Hasta 20% de descuento en piletas. Además, tenés 3 cuotas sin interés con tarjeta La Anónima en toda tu compra. En La Anónima, tu compra siempre rinde más. Encontrá mucho más en lanónima.com.ar. Supermercados La Anónima, desde 1908, con vos. I say Kane, you say John, I say Wayne, hot dog, I say cooler man, I don't wanna be the president of America. HG Rodados. HG Rodados. Pasión por las dos ruedas. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I Ya llegamos a San Martín, gracias a Dios todo muy bien, en la Plaza Sarmiento, acá en el centro de San Martín, donde vamos a tener un encuentro con la gente, a explicar nuestra motivación, lo que queremos hacer, el origen de Médicos por la Verdad en Argentina y en el mundo, y lo que motivó a Aliados de la Gloria a hacer toda esta travesía a través de la República, intentando empoderar e inspirando a la gente a que se puede si estamos conectados con nuestra soberanía personal y si estamos con una decisión clara del diseño de vida que pretendemos para nosotros. Sí, es obligatoria la vacuna, pero ya tuvo también ese punto de decir que no. Sino que declararon dos cosas más en la misma ley. Una es impunidad a todo reclamo legal que la vacuna pudiera hacer cualquier efecto tóxico negativo. Te vacunas, la vacuna te deja estéril, no puedes reclamar. Te vacunas, la vacuna te deja paralítica, no puedes reclamar. Antes que la vacuna esté aprobada, por ley en la Argentina, le dieron impunidad a quién, al laboratorio. ¿Por qué?
al Ministerio de Salud, no, al laboratorio. ¿Quién es el dueño del laboratorio? Ah, uno de estos grupitos de Davos. No solo eso, sino que dieron confidencialidad a la química que hay dentro de la inyección. ¿Eso qué significa? Que ni el ministro de Salud sabe exactamente lo que hay dentro de esta inyección. O sea, aún el médico mejor intencionado con respecto a la vacuna, que me encantaría el debate, que lo pedimos desde el mes de marzo por todos los medios y no logramos, que los médicos que no están alineados con esta forma de pensar, lo logramos. Pero yo le preguntaría a cualquier colega, ¿cómo puede ser que aunque creas que ese producto es una vacuna, hay que creer porque no tenemos la prueba, cómo puede ser que recetes algo que no sabes lo que hay dentro de la crítica? ¿Y cómo puede ser que lo recetes sabiendo que hay impunidad legal al laboratorio? ¿O vos vas a afirmar que con tus bienes y con tu matrícula te haces cargo de cualquier lesión en el paciente? Pues yo se lo pediría al colega, ya que el paciente no va a tener otro reclamo. Bueno, que reclame con tus bienes, colega, ya que estás tan convencido. Pero esto no está pasando. El resto de los países están alineados con esta forma de pensar. Entonces, sin tener un pensamiento sanitarista, si yo voy a dar un producto, lo voy a llamar producto porque en realidad no es vacuna. La palabra vacuna viene de vaca, de la relación antígeno-anticuerpo de la vaca, que son las vacunas históricas que tuvimos nosotros cuando éramos niños. No tiene nada que ver con esto que se está usando y se lo llama vacuna para confundir. Lo que hay dentro de esta jeringa, al menos donde sabemos que es lo que han dicho sin detalle, es ácido nucleico sintético. O sea, son vacunas transgénicas. Es un material genético capaz de transformar tu genética. Sin detalle. Tu desayuno o merienda en Delicias de la Patagonia, con los productos dulces o salados que elaboramos diariamente. Nuestra panificación, variada y con estilo. Riquísimas tortas, facturas, masas secas y dulces, alfajores cordobeses, colaciones y mucho más. Te esperamos con nuestro equipo de trabajo y su cálida atención. Delicias de la Patagonia, Mariano Moreno 881. En La Anónima, las vacaciones siempre se disfrutan más. Aprovecha nuestras ofertas para tener un verano único. 40% de descuento en toallones playeros. Hasta 30% de descuento en carpas y bolsas de dormir y en inflables. Hasta 20% de descuento en piletas. Además, tenés 3 cuotas sin interés con tarjeta La Anónima en toda tu compra. En La Anónima, tu compra siempre rinde más. Encontrá mucho más en lanónima.com.ar. Supermercados La Anónima, desde 1908, con vos. En La Pelu de Félix te puedes hacer cortes para lucir como vos querés. Los clásicos y los modernos que impone la moda. Pedí turno al 2944 70 19 29. La Pelu de Félix, en Avenida San Martín 1373. Mucho más y ya no vendía más. Vos me puedes decir esto. Acá en San Martín, la única casa que tenía en ese tiempo era como emprendimiento con ese proyecto mío con ese en el 2004. La Araucaria, piedras, numismática, gemas, artesanías. Belgrano 845, local 16. A vos,
¿Por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día y es fabuloso. Por las pizzas, son las más ricas del mundo. A mí me gusta la de cuatro quesos. Las empanadas de ciervo son impresionantes. La atención del Gusti son todo un ocupado, la verdad. Haga su pedido al teléfono 426-005. Los esperamos en Pizza Bar, Villegas 987. Disfruta de sensaciones placenteras a la hora de un sueño reparador. Señor Descanso. Sábanas y acolchados con diseños creativos y colores increíbles. Manteles encantadores para tu mesa. Toallas y toallones con texturas suaves para el deleite de tu piel. Señor Descanso. En Belgrano 681, teléfono 2944-626998. Cristian. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo está la noche? Linda noche, sin frío, una noche espectacular, lista para hacer música. ¿Y empezó de tarde? Y empecé tarde, empecé a las, yo creo que a las 8:30, 9 casi. ¿Cuánto tiempo con la música? Y con la música ya llevamos 25 años. 25 años tocando piano, guitarra, percusión, de todo un poquito. Muy bien. Eléctrico. ¿Cómo ves esta temporada? Y esta temporada se ve linda. Ahora recién en enero está como empezando a haber un poco más de gente. Más movimiento que se hace en la calle, los días lindos ayudan mucho, así que bueno, estamos tratando de ponerle un poco de onda también, ¿no es cierto?, y generar ambiente para que el turismo esté conforme, ¿no es cierto?, con acá, con esta ciudad. ¿Por dónde va el género musical? Mirá, ahora estamos haciendo un poquito de latino, unas bachatas, una salsita, pasamos por rock nacional, algunos temas internacionales también. O sea, variado. Variadito. Si hay que hacer folclore, se hace folclore. Si hay que hacer melódico también. Así que el repertorio es amplio. Éxitos. Muchas gracias. Saludos a todos y buen verano. Tratando de ocultar mis emociones. Y amable, muchas gracias. Pensando pero poco en las palabras. La de los amigos. Que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Mis problemas, ¿saben qué? Se llaman tú.
Nos vamos. Nos vamos. Ha sido un enorme gusto estar con ustedes, compartiendo como siempre en todas las redes, porque estamos en Facebook. No se olviden. Estamos en... de compartir la información en Facebook, YouTube. Estamos en YouTube y en Canal 2 de Supercanal. Que lo pasen bien, que descansen. Adiós. Y que disfruten todo lo que puedan. Gracias.